Ya, vamos a empezar la sesión correspondiente a la semana número 12. Vamos a tratar el tema de historia del Perú, vamos a ver la parte final del proceso de independencia y luego vamos a ver parte de la historia del Perú durante la época republicana, específicamente en el siglo XIX. Bueno, vamos a ver entonces el tema de la independencia, ya que ya lo habíamos empezado a trabajar la última semana que vimos historia, la independencia. Y recuerden ustedes que ahí hablamos acerca de la llamada corriente libertadora del sur, ¿no? Como en este caso San Martín había dirigido al ejército chileno-argentino, ¿no? Había consolidado la independencia de Chile y posteriormente había desembarcado en el Perú el año 1820. Ingresa a Lima y el año 1821 declara la independencia y se inicia el gobierno de San Martín, ¿no?, conocido como el protectorado, ¿no?, que va de fines del año 20 hasta el año 22, el llamado protectorado. Durante el protectorado también, como habíamos señalado, se dictan una serie de medidas, la creación de la Biblioteca Nacional, el establecimiento de la Orden del Sol, ¿no?, la libertad, en este caso, para los esclavos nacidos luego del 21 de julio del año 1821, entre otras medidas. Pero hay dos medidas importantes que San Martín toma durante el protectorado. La primera de ellas viene a ser la convocatoria al Congreso Constituyente con la tarea de elaborar una constitución que sirviera como marco legal para el ejercicio de un monarca. San Martín tenía la idea de que el sistema político que más le convenía al Perú era una monarquía constitucional y para eso entonces conformó el Congreso Constituyente con la tarea exprofesa de crear una constitución. La otra medida vino a ser su viaje a la ciudad de Guayaquil para entrevistarse con Simón Bolívar y conversar sobre una serie de tópicos, entre los cuales estaba, por ejemplo, el tema de cuál iba a ser el sistema político que el Perú iba a asumir. En segundo lugar, cuál iba a ser la situación de la ciudad de Guayaquil, que era reclamada tanto por los peruanos como por los colombianos. Y en tercer lugar, cómo iba a ser el apoyo de ambos líderes políticos en la etapa final para la expulsión de los españoles, que recordemos que en esos momentos todavía no se encontraban derrotados, se encontraban en el sur del Perú, acantonados y todavía con un gran poder económico y militar. Se produce entonces la entrevista de Guayaquil en julio del año 1822. Esta resulta contraria a los intereses de San Martín, razón por la cual él, cuando regresa a Lima, inmediatamente renuncia ante el Congreso. Es así entonces que San Martín desaparece de la escena política peruana y en esos momentos el poder va a pasar a manos de la Junta Gubernativa. La Junta Gubernativa es una, como su nombre lo dice, es una junta formada por tres personajes que provienen del Congreso Constituyente y van a estar presididos por José Lamar, quienes van a ejercer el poder ejecutivo entre el año 22 y el año 23. ¿Cuáles vienen a ser algunas de las más importantes acciones que lleva la Junta Gubernativa a cabo? La primera de ellas es el año 1823, la promulgación de una constitución que había sido elaborada por la Asamblea Constituyente, pero que finalmente ya no fue una constitución en el marco de un sistema monárquico, sino todo lo contrario. Luego de la salida de San Martín, esa constitución tomó un carácter liberal. Entonces, la constitución del año 23 tiene un carácter liberal. Y el segundo hecho importante que realiza la Junta Gubernativa viene a ser la llamada campaña a intermedios, que va a resultar un fracaso. ¿Cuál era la situación? ¿No? Los puertos más importantes que el Perú tenía eran el puerto del Callao y el puerto de Arica. Los españoles se encontraban acá, en la zona del Cusco, en la zona de Apurímac, Ayacucho. Para la Junta Gubernativa, una campaña por tierra a través de la Sierra Central y la Sierra Sur del Perú era muy peligrosa. Los españoles tenían un conocimiento mucho mejor del territorio andino y contaban con mucho apoyo, incluso de ciertas localidades de esas regiones. Razón por la cual la Junta Gubernativa decidió una estrategia que por mar el ejército se trasladara hasta los denominados puertos intermedios, que eran unos puertos que estaban entre el Callao y Arica, como por ejemplo el puerto de Hilo, y desde ahí penetraran hacia la sierra. Esa campaña fracasó porque las tropas peruanas de la Junta Gubernativa fueron derrotados en las batallas de Torata y Moquegua. A eso se denomina pues el fracaso, ¿no?, de la campaña o la primera campaña de puertos intermedios.
En febrero del año 1823, ¿no? El general Ribagüero, a través del general Sucre, perdón, a través del general Andrés de Santa Cruz, con el contingente militar que él tenía a su mando en la ciudad de Lima, van a presionar al Congreso para que éste designe un presidente. Ese acto se conoce como el motín de Valconcillo y es el primer golpe de Estado de la historia del Perú. De esta manera, entonces, Ribagüero asume el poder. Ribagüero. Él va a gobernar en realidad durante algunos meses el año 23, específicamente entre los meses de febrero y junio. ¿Cuáles son algunas de las más importantes acciones que él va a llevar a cabo? En primer lugar, va a desarrollar una segunda campaña a puertos intermedios, que también va a ser un fracaso. Va a reorganizar la Marina, tarea que va a encomendar al almirante Guise. Va a realizar el primer empréstito, es decir, el primer préstamo que oficialmente el Estado peruano va a solicitar a Inglaterra. Luego también va a gestionar la llegada al Perú de Bolívar. Para eso le va a encargar a la llamada misión Portocarrero iniciar las conversaciones con Bolívar para que éste pueda venir al Perú. Y es en esos momentos que va a llegar al Perú Antonio José de Sucre, quien rápidamente se va a dar cuenta un poco del escenario político nacional y de que, a pesar que Ribagüero había gestionado la avenida de Bolívar, tenía una visión bastante conservadora de la realidad política del país. Es así entonces que Sucre, que obviamente venía acompañado de un ejército de la Gran Colombia, va a apoyar al Congreso para que destituya a Ribagüero y nombre un nuevo presidente. Es así entonces que va a llegar a la presidencia Bernardo de la Torre Tagle, Bernardo de la Torre Tagle, quien también va a gobernar los últimos meses del año 1823, ¿no? Va a gestionar él la avenida de Bolívar, ¿no? Obviamente estaba apoyado por Sucre. En septiembre del año 23 llega Bolívar y a inicios del año 1824 Bolívar es nombrado dictador supremo del Perú. Y con ese cargo Bolívar pues va a desarrollar una serie de acciones, ¿no? Muy importantes que para ellos vienen a ser la etapa final de la llamada corriente libertadora del norte, ¿no? Así como San Martín pues llegó al Perú, ¿no? Culminando lo que se conoce como la corriente libertadora del sur, ¿no? El caso de San Martín llegaba culminando, perdón, el caso de Bolívar llegaba culminando lo que era la corriente libertadora del norte, ¿no? Que le había llevado pues a una serie de batallas triunfantes contra los españoles, como las batallas de Carabobo, Pichincha y Boyacá, que sellaron las independencias de Venezuela, de Colombia y de lo que después sería el Ecuador. Entra entonces en la escena política peruana a fines del año 1823, y durante su gobierno se dan varias acciones. Una primera viene a ser la creación de la contribución indígena, que es una nueva forma que se le da al tributo indígena que había sido suprimido por San Martín. En segundo lugar, contrae el segundo empréstito de la historia del Perú, también con los ingleses. En tercer lugar, va a elaborar una nueva constitución, que es la Constitución Vitalicia del año 1826. Y en cuarto lugar, el año 1824 realiza la última campaña militar contra los españoles, que culminan con las batallas de Junín y Ayacucho, a partir de lo cual pues el ejército español se rinde y se consolida la independencia de nuestro país. En el plano internacional, durante el gobierno de Bolívar ocurren dos hechos importantes. El año 1825 se da la llamada creación de Bolivia. No, Bolivia nace como nación a partir de una asamblea de notables en la ciudad de Chuquisaca. Y el año 1826, Bolívar, en una visión de tratar de hacer en América Latina una unión de estados muy similar a los Estados Unidos, convoca en Panamá a un congreso, ¿no? El congreso llamado Congreso Anfictiónico de Panamá, pero que va a fracasar fundamentalmente por la fuerte oposición de muchos países, entre los cuales estaban Argentina, Brasil y sobre todo Chile, y los propios Estados Unidos. Pero es un evento que ocurre en el plano internacional durante el gobierno de Simón Bolívar en el Perú, con el cargo de dictador. Bolívar
Culmina sus funciones el año 26, las tropas de la Nueva Granada salen del Perú a inicios del año 1827 y ya nos encontramos en esos momentos en la etapa republicana. El primer presidente que va a asumir la jefatura del Perú en la etapa republicana es el presidente Lamar, ¿no? Él va a gobernar entre el año 1827 y el año 1829, ¿no? Durante su administración ocurren dos hechos importantes. El primero de ellos viene a ser la guerra contra Bolivia, ¿no? Fundamentalmente porque Sucre, quien se había trasladado a Bolivia, desde esta nación estaba ejerciendo una fuerte presión política y militar contra el Perú. Debido a eso, el presidente Lamar invade, en este caso, territorio boliviano y los obliga a firmar un tratado conocido como el Tratado de Piquiza, por el cual los bolivianos se comprometen a expulsar a los colombianos. El otro hecho importante del gobierno de Lamar viene a ser la guerra contra la Gran Colombia, ya que tanto el Perú como Colombia en esos momentos eran dos de los países que tenían mucho peso en la geopolítica internacional y habían muchas tensiones y fricciones entre ellos. Producto de eso, entonces, que estalla una guerra, los peruanos dirigidos por Lamar tienen las primeras acciones victoriosas, pero se llega a un acuerdo conocido como el Convenio Girón, el cual en realidad no tenía mucha aceptación por parte especialmente de los miembros del ejército peruano, razón por la cual estos organizan un golpe de Estado, que es el golpe de Estado del general Gamarra, quien lo lleva al poder el año 1829. Entonces estamos entrando ahora al gobierno del general Gamarra. El general Gamarra, quien va a gobernar entre el año 29 y el año 33. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre durante el gobierno de Gamarra? Dos hechos importantes. En primer lugar, la firma de un nuevo tratado de paz con la Gran Colombia, que es el tratado Larrea-Gual, que viene a ser el tratado definitivo en el cual los colombianos reconocen que Tumbes, Jaén y Maina son del Perú y el Perú a su vez reconoce que Guayaquil es de Colombia. Y en segundo lugar, un año después, el año 1830, la Gran Colombia se divide en tres naciones y por primera vez aparecen entonces Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Ya? El año 1833, el presidente Gamarra convoca elecciones y va a salir elegido el general Orbegoso, que era un aliado, pues, de Gamarra. Él va a gobernar entre el año 33 y el año 35. Sin embargo, su gobierno va a ser un gobierno bastante inestable, fundamentalmente porque él va a alinearse con lo que en esos momentos desde Bolivia el general Santa Cruz, que había llegado a ser presidente de esta nación, planteaba la necesidad de la unificación nuevamente del Perú y Bolivia, pero con un peso mayor en Bolivia. El general, en este caso Orbegoso, tenía una idea favorable, ¿no?, a este pensamiento de Santa Cruz, pero muchos otros miembros de la élite política peruana eran contrarios a esta visión. El propio Gamarra o el general Bermúdez, por poner dos ejemplos, van a intentar sacar a Orbegoso del poder. No lo van a poder hacer, pero sí va a correr una suerte diferente el general Salaverry. El general Felipe Santiago Salaverry va a encabezar un motín militar del año 1835, va a sacar del poder a Orbegoso. Entonces, estamos en el gobierno de Salaverry, que gobierna desde el año 35 hasta el año 36. En un primer momento, el general Salaverry se ve enfrentado a las tropas bolivianas, que además contaban con el apoyo de algunos peruanos, como era el caso del propio Orbegoso y del general Gamarra, y los va a derrotar en la batalla de Uchumayo. Pero algunos meses después, en la batalla de Socabaya, Salaverry va a ser derrotado por Santa Cruz y días después va a ser fusilado. Eso va a dar inicio a un periodo bastante caótico, ¿no? Razón por la cual el entonces presidente de Bolivia, pero que había nacido en territorios que en ese momento, en el momento de su nacimiento, eran territorios peruanos, además era una persona que había formado parte de la élite política peruana, se declara presidente. Entonces estamos en el gobierno de Santa Cruz, que va a gobernar entre el año 35, perdón, entre el año 36 y el año 39, dando origen a lo que se denomina la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? La Confederación Peruano-Boliviana sentó sus bases el año 1836 en el llamado Congreso de Sicuani.
Al año siguiente, el año 1837, se sentaron sus bases en el llamado Congreso de Tacna, en el cual, entre otras cosas, por ejemplo, se estableció que Santa Cruz iba a ejercer el máximo cargo denominado protector por un periodo de 10 años, y en segundo lugar, la Confederación Peruano-Boliviana, que era la unión territorial y política del Perú y Bolivia, se iba a dividir en tres estados: el estado norperuano, el estado surperuano y Bolivia. Sin embargo, la aparición de la Confederación Peruano-Boliviana no fue muy bien vista, ¿no?, por otros países. Naciones como Argentina y Chile vieron en la creación de la Confederación, pues, una ruptura del equilibrio geopolítico en América Latina, y especialmente Chile se opuso, pues, a esta nueva entidad política. Debido a eso, Chile organizó las llamadas campañas restauradoras. La primera de esas campañas fue dirigida por el general, perdón, por el almirante Blanco Encalada, que llegó hasta la ciudad de Arequipa, pero ahí fue derrotado por Santa Cruz y lo obligó a firmar un tratado conocido como el Tratado de Paucarpata. Tratado que poco después fue desconocido por los chilenos, quienes organizaron una segunda campaña restauradora, dirigida en este caso por el general Bulnes, que además contó con el apoyo de un conjunto de peruanos que en esos momentos se encontraban exiliados en Chile, como es el caso de los generales Castilla, ¿no?, el coronel Vivanco y el propio Agustín Gamarra. Se produce entonces la llegada de los chilenos apoyados por estos peruanos al puerto de Ancón. Desde ahí se dirigen a la zona de Ancash y en la batalla de Yungay derrotan a Santa Cruz, con lo cual se pone fin a la existencia de la Confederación Peruano-Boliviana. Inmediatamente se forma un congreso constituyente en la ciudad de Huancayo, el cual elige como presidente a Agustín Gamarra. Entonces estamos ahora en el gobierno de Gamarra, entre el año 39 y el año 42. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en este segundo gobierno del general Gamarra? En este segundo gobierno del general Gamarra. Se promulga una nueva constitución, que es la Constitución de Huancayo del año 1839. Y en segundo lugar, Gamarra inicia una guerra contra Bolivia, ya que Santa Cruz, luego de su derrota en el Perú, se había refugiado en Bolivia, había vuelto a tomar el poder y desde Bolivia nuevamente estaba intentando reestructurar la Confederación Peruano-Boliviana. Gamarra, que era opuesto a esa idea, invade en este caso territorio boliviano, pero los bolivianos lo van a repeler, ¿no? Y en la batalla de Ingavi, los peruanos van a ser derrotados por los bolivianos y el propio presidente Gamarra va a morir en el campo de batalla. Los peruanos van a ser obligados a firmar un tratado conocido como el Tratado de Puno, con el cual se comprometen a no intervenir en los asuntos políticos de Bolivia. A su vez, en el Perú van a haber muchos meses de mucha inestabilidad, ya que no había presidente, hasta que finalmente Vivanco asume el poder, aunque de una forma bastante débil. Entre el año 43 y el año 44 se desarrolla lo que se conoce como el directorio, ¿no?, que es el gobierno del general Vivanco. Pero este gobierno va a tener que enfrentar muchos intentos de golpe, el último de los cuales, el año 1844, dirigidos por el general Castilla, lo van a derrotar en la batalla de Carmen Alto. Es así entonces que Castilla, luego de convocar elecciones, asume la presidencia del Perú, cargo que va a ejercer entre 1845 y 1851. ¿Qué eventos importantes ocurren durante el gobierno de Castilla? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, que se inicia la explotación del guano y el Perú comienza a tener ingentes ingresos económicos por la venta de este fertilizante natural. Se va, por ejemplo, a fomentar la inmigración china hacia el Perú, cerca de 100.000 culíes van a llegar a nuestro país. Se va a modernizar nuestra capital, para eso se va a dar inicio, pues, al sistema de alumbrado, por otro lado también a la creación de el sistema de agua potable en la capital, ¿no? Se va a traer se va a crear el primer presupuesto de la República, ¿no? Se va a crear el sistema de consignaciones, que es el sistema mediante el cual se comenzó a explotar el guano, ¿no? Y algunas personas que se encargaban de hacer la venta recibían una comisión, de ahí se llama consignación.
se va a traer a los primeros transportes de vapor, que son el transporte Rímac y el transporte Amazonas, se va a construir el ferrocarril Lima-Callao, el apostadero de Paita, entre otras medidas. El gobierno de Castilla llega a su fin el año 1851, ¿no? Se convoca elecciones y sale elegido, ¿no?, el general Echenique. Con el general Echenique se inicia pues un gobierno que va a comenzar a ser cuestionado por una actividad que se había iniciado en el gobierno de Castilla, que era la llamada consolidación de la deuda interna. Esto era que el Estado peruano ahora comenzaba a pagar las deudas que había contraído con particulares, especialmente con muchos ciudadanos peruanos, durante las guerras de independencia. Se continuó con esto durante el gobierno de Echenique, pero sin embargo, en esta administración, ¿no?, hubo muchos casos de corrupción debido a que se fraguaron muchos documentos para sustentar deudas que realmente no existieron. Mucho del dinero entonces que ingresó por la venta del guano terminó, mediante esta forma ilegal, en manos pues que no correspondían. Debido a esto, el gobierno de Echenique fue uno de los gobiernos más corruptos que hubo a lo largo de estos primeros años de la vía republicana del país. Tuvo que enfrentar una serie de revueltas, incluso el propio Castilla, que lo había apoyado para que llegue al poder el año 1851, se va a rebelar contra Echenique el año 1854. Pocos meses después, ya en el año 1855, lo va a derrotar en la batalla de Las Palmas. Durante el fragor de esta revuelta de Castilla como Echenique, es que Castilla va a dictar algunas medidas, como son la abolición del tributo indígena y, por otro lado, la manumisión de los esclavos. Castilla, una vez que tome el poder, igualmente convoca un congreso, ¿no?, y el congreso a su vez lo elige presidente, cargo que va a ejercer entre 1856 y 1862, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre durante este segundo gobierno de Castilla? Durante este segundo gobierno de Castilla se da, por ejemplo, la modernización de la capital, ¿no? Se promulga una nueva constitución, que es la constitución del año 1860, pero el hecho más importante es la guerra contra el Ecuador, ¿no? Esta guerra se va a iniciar porque los ecuatorianos van a ceder a Inglaterra parte del oriente amazónico peruano, ¿no? Estamos hablando de una época en la cual no estaban muy bien delimitadas las fronteras entre Perú y Ecuador. Los ecuatorianos, además, digamos, hubo un acto ahí un poco de viveza, ¿no? Lo que era claramente territorio peruano fue cedido al gobierno inglés. Cuando el gobierno peruano pues tomó conocimiento de esto, inmediatamente el Congreso peruano le declaró la guerra al gobierno ecuatoriano. Encargó al presidente las acciones militares respectivas. Castilla se dirigió al territorio ecuatoriano, pero en realidad Ecuador en esos momentos vivía una situación de total anarquía, de total crisis política. Castilla tuvo que apoyar a uno de los muchos caudillos que existía en esos momentos en el Ecuador, que era el general Juan José Flores. Una vez que él se pudo imponer a los otros líderes ecuatorianos, con él firmó un tratado conocido como el Tratado de Mapasingue, en el cual los ecuatorianos reconocían la validez del Tratado Larrea-Gual firmado en la época del presidente peruano Gamarra, que a su vez establecía que la Gran Colombia, es decir, parte, ¿no?, que ahora venía a ser Ecuador, reconocían que Tumbes, Jaén, Maynas y toda una región de la Amazonía eran parte del territorio peruano. Así culminó esta guerra con el Ecuador. Culminado el gobierno de Castilla, ¿no?, las elecciones van a traer como ganador a otro militar, que en este caso es el general San Román. San Román. San Román va a gobernar entre el año 1862 y el año 1863, ¿no? Ese es el gobierno del general San Román. El gobierno del general San Román va a ser un gobierno bastante corto, ¿no? Fundamentalmente debido pues a la avanzada edad del presidente San Román, este va a fallecer en el ejercicio de su cargo. Hubo dos medidas importantes que él tomó poco antes de su muerte. En primer lugar, la incorporación del sistema métrico decimal como un sistema de pesas y medidas en el país, que vino a homogenizar pues las diversas denominaciones que existían en esos momentos, como las arrobas, los codos, las yardas, las varas, etcétera. Y en segundo lugar, estableció el sol como moneda nacional, ya que hasta esos momentos la moneda en el Perú era el peso, que tenía un origen en la época colonial. A la muerte del presidente San Román lo va a suceder su presidente, su vicepresidente, que era el general Pezet.
Sin embargo, durante el gobierno del general Pezet, que va entre el año 63 y el año 66, se va a iniciar la guerra con España. La guerra con España. ¿No? La guerra con España. ¿Qué es el hecho más importante del gobierno de Pezet? ¿Qué ocurrió, no, para el inicio de la guerra con España? Bueno, España para aquellos años se encontraba empeñada en tratar de recobrar sus antiguos territorios coloniales. Para ello organizó una misión, entre comillas, científica, la denominada misión Pinzón. Esta misión, que era un conjunto, una flota española que estaba totalmente armada, llegó a las costas de América del Sur. Y en aquellos momentos ocurrió un evento a favor de los españoles. En una hacienda del norte del Perú llamada Talambo, ocurrió un confuso incidente en el cual perdió la vida un ciudadano español. Luego de lo cual, los gobiernos de Perú y Ecuador se entablaron pues una disputa a nivel legal. Producto de estas tensiones en diplomáticas es que el Perú firmó, el gobierno de Pezet firmó el llamado Tratado Vivanco Pareja, que establecía muchas cosas, una de las cuales era que el gobierno, en este caso peruano, reconocía la llamada deuda de la independencia, que era una deuda económica que el Estado peruano se había comprometido a pagar en la capitulación de Ayacucho. Sin embargo, cuando esto se hizo de conocimiento público, causó un gran escándalo a nivel nacional porque obviamente se veía como una afrenta para el Estado libre ahora del Perú el que todavía tuviera que pagar una deuda a los españoles que durante tanto tiempo habían sometido al Perú a la condición colonial. Razón por la cual ocurrieron una serie de manifestaciones contra el gobierno de Pezet, una de las cuales estuvo dirigida por el general, perdón, por el teniente coronel Mariano Ignacio Prado, el cual desde Arequipa se va a rebelar y va a derrocar, en este caso, al presidente Pezet. A partir de la llegada de Prado al poder, se va a iniciar ya un cambio de actitud contra España, ¿no? Rápidamente Prado va a iniciar una política mucho más agresiva, va a iniciar pues los preparativos militares, va a conseguir un préstamo del extranjero, va a fortificar el puerto del Callao, va a establecer una alianza militar con Chile, Ecuador y Bolivia, la llamada Cuádruple Alianza, a la cual también se va a unir el Ecuador. Se van a producir por parte de la flota española el bombardeo del puerto de Valparaíso, ¿no? Y luego viene el famoso combate del 2 de mayo en el cual pierde la vida el ministro de Guerra de Prado, José Gálvez. Finalmente los españoles van a ser derrotados, ¿no? Y obviamente el gobierno de Prado va a tener un fuerte apoyo popular por algunos meses. Luego de pasada la excitación del triunfo contra España, nuevamente el gobierno de Prado va a tener que afrontar los problemas cotidianos, fundamentalmente la fuerte crisis económica debido a la caída pronunciada que tenía el precio del guano en el mercado internacional. Debido a eso, Prado va a tener también que enfrentar algunas rebeliones. Incluso el propio general Castilla, que para esos años, dos veces presidente de la República y una persona ya mucho mayor, va a intentar una rebelión contra el presidente Prado, ¿no? Pero va a morir durante la campaña terrestre en una localidad llamada Tibiliche, en el sur del Perú. Finalmente, Prado se va a ver obligado a salir del país y uno de los seguidores de Castilla, que tenía un fuerte apoyo en las provincias del Perú, que era el coronel Balta, va a acceder al poder y va a gobernar entre el año 1868 y el año 1872, ¿no? ¿Qué ocurre durante el gobierno de Balta? Varias cosas, ¿sí o no? En primer lugar, la creación del barrio de La Victoria. En segundo lugar, la construcción de la carretera Lima-Callao. La creación del Hospital 2 de Mayo. Y también la creación de la llamada provincia de Tarapacá, en el sur del territorio peruano. Pero el hecho más importante del gobierno de Balta va a ser la firma del contrato Dreyfus, ¿no? Este va a ser un acuerdo comercial que el Estado peruano va a establecer con la Casa Comercial Francesa Dreyfus. Va a ser una creación del ministro de Hacienda en esos momentos, Nicolás de Pierola, el cual tuvo que solucionar un problema muy grave que en estos momentos el Perú tenía, y era que tenía una deuda que hacía que ningún país ya quisiera darle crédito al Perú. El mecanismo que encontró Balta y su ministro Pierola fue
que la Casa Dreyfus se hiciera cargo de toda la deuda peruana. Y en contraparte, el Estado peruano le cedía la explotación de los yacimientos guaneros que tenía el Perú. Obviamente el contrato Dreyfus fue visto por muchos como una entrega, pues, de la riqueza nacional, pero había también otros en esos momentos que lo defendían porque era la única manera, pues, de sacar al Perú de este escollo económico en el cual se veía metido, ¿no? Luego, pues, de tantos gobiernos que habían despilfarrado mucho de la riqueza nacional, ¿no? El gobierno de Balta, el año 1872, realiza las elecciones, y en esas elecciones sale elegido el señor Manuel Pardo y Lavalle, que era el candidato del Partido Civil, que era el primer partido político de la historia del Perú. Con la llegada de Pardo al poder, se inicia lo que se conoce como el primer civilismo, ¿no? Pero a su vez con él también culmina una época que fue denominada como el primer militarismo. Si ustedes han percibido, todos los presidentes que hasta esos momentos hemos presentado son militares. Muchos de ellos habían sido, pues, partícipes de las guerras de independencia. Muchos de ellos habían gozado de mucho prestigio debido a que habían participado en estas guerras que gestaron al Perú independiente. Y en eso también radica mucho del poder que tuvieron durante tantos años. Pero hacia 1872, pasados ya casi 50 años de las guerras de independencia, la situación política y social del Perú era diferente. Habían otros grupos económicos, especialmente aquellos que se habían enriquecido en el negocio del guano, quienes también querían tomar el control político del Perú. Ellos se organizaron en torno a una agrupación, ¿no?, a la cual después denominaron Partido Civil, y encontraron en Manuel Pardo y Lavalle a un líder político, quien en las elecciones del año 1871 condujo a su partido al triunfo, lo cual, pues, lo llevó al poder. Sin embargo, pocas semanas antes de que Pardo asumiera el poder, el gobierno de Balta tuvo que enfrentar un intento de golpe de Estado por parte de un sector del ejército peruano que estuvo dirigido por los coroneles Gutiérrez, ¿no? La rebelión de los Gutiérrez, pues, soliviantó la ciudad de Lima, pero la ciudadanía se movilizó y finalmente logró atrapar en este caso a los rebeldes, los cuales fueron rápidamente ejecutados por la turba y sus cuerpos fueron exhibidos, pues, en la Catedral de Lima, ¿no?, en las torres de la Catedral, ¿no? Así terminó, digamos, este intento de los sectores militares conservadores por tratar en este caso de oponerse a la llegada del primer civil a la historia de la política peruana. Se inició entonces el gobierno del general Pardo, perdón, de Manuel Pardo, que era un civil, ¿no? ¿Qué ocurrió durante este gobierno? Por ejemplo, durante este gobierno es que se va a dar un fuerte impulso a la educación, se va a crear la Escuela Nacional de Ingenieros, que décadas después se va a convertir en la Universidad Nacional de Ingeniería, se va a crear la Escuela Nacional de Agronomía, que también décadas después se va a convertir en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se va a crear la Guardia Nacional como una forma de restarle cierto peso al ejército, especialmente en la política nacional, ¿no? Por otro lado, también Pardo va a tener que enfrentar una fuerte crisis económica que en esos momentos el Perú experimenta, especialmente a partir del año 1873. Hay una fuerte crisis económica a nivel mundial que afecta sobre todo al Perú porque hay una caída muy grande en los precios internacionales del guano. Pero también por aquellos años, el gobierno se da cuenta de que, si bien el guano estaba perdiendo importancia en el mercado internacional, el salitre, que lo estaba reemplazando como fertilizante, era también un recurso que existía en el territorio peruano. En una distante provincia que quedaba en la parte más extrema hacia el sur del territorio peruano, que era la llamada provincia de Tarapacá, creada durante el gobierno anterior, durante el gobierno del coronel Balta. Es así entonces que el gobierno, en este caso de Pardo, decide tomar una serie de medidas para tratar de que el Estado peruano se beneficie de esa riqueza que está en nuestro territorio, que estaba siendo explotada por inversionistas de origen inglés y de origen chileno. Además, Tarapacá tenía mucha población de origen boliviano y de origen chileno, ¿no?
Es así entonces que el año 1873 Pardo decide la creación del estanco del salitre, que era una medida por la cual todos los productores de salitre de esta región del sur del Perú debían venderle solamente al Estado peruano, el cual además fijaba los precios. Era una especie de monopolio en la compra del salitre. Obviamente esta medida no fue del agrado de los inversionistas ingleses y chilenos. Pero eso no bastó, razón por la cual el año 1875 el propio gobierno de Pardo tomó una segunda medida, que fue la nacionalización de los yacimientos salitreros, que obviamente causó mucho más descontento entre los inversionistas ingleses y chilenos, y que en el largo plazo sería una de las causas de la llamada Guerra del Pacífico o la Guerra del Guano y del Salitre. En el plano internacional, Pardo ya comenzó a sentir un poco el tema de la proximidad de un conflicto con Chile. Sin embargo, él pensaba que no era tanto la preparación militar lo que mejor convenía a los intereses del Perú, sino más bien las alianzas que pudieran de alguna manera atemorizar una posible agresión de Chile. Razón por la cual el año 1873 se firmó con Bolivia un tratado secreto de carácter defensivo. Tratado al cual también se intentó sumar a la Argentina, que por aquellos años tenía una serie de disputas limítrofes con Chile, especialmente por la región de la Patagonia. Pero cuando el tratado ya firmado por el Perú y Bolivia llegó para que el Congreso argentino lo firmara, finalmente fue rechazado, con el argumento de que en esos momentos Argentina tenía también con Bolivia una disputa territorial por una zona llamada Tarija. Todo eso también jugó en el sentido contrario al Perú, porque el tratado curiosamente defensivo sería más bien una de las causas o uno de los pretextos utilizados por Chile para el inicio, pues, de la guerra el año 1879, ¿no? Entonces, esas son algunas de las medidas llevadas a cabo y algunos de los eventos ocurridos durante el gobierno de el señor Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Bueno, luego ya lo que continúa lo veremos, pues, en la próxima clase, ¿no? Que no es la próxima semana, sino es después, recuerden ustedes, ¿ya? Vamos a ver ahora, pues, las claves de la evaluación, ¿no? La evaluación. Ustedes tienen frente así la evaluación, seguramente ya la están trabajando. Tenemos, como ustedes pueden ver, cinco preguntas. Hagamos el ejercicio de leer las preguntas y entender un poco las respuestas. Resolvamos juntos en todo caso. Vean, dice, uno, fue presidente del primer Congreso Constituyente. No, está en la práctica, lo acabo de decir. Es el señor Francisco Javier de Luna Pizarro. La respuesta en este caso es la letra E. No hay que olvidar además que ese primer Congreso Constituyente fue convocado por San Martín y que ese primer Congreso Constituyente elaboró una constitución de carácter liberal que fue promulgada el año 1823 durante el gobierno de la Junta Gubernativa. No olvidemos eso. Pregunta número 2. En la primera campaña restauradora se firmó el Tratado de Paucarpata. Santa Cruz derrota a la expedición restauradora chilena dirigida por Blanco Encalada en Arequipa y lo obliga a firmar el Tratado de Paucarpata. Eso ocurre durante la primera expedición restauradora. La respuesta es la letra A. 3. Durante la Revolución Liberal del año 1854, de Castilla contra Echenique, Castilla decretó, ¿cuál es la respuesta? La abolición de la esclavitud, la letra E. Pero además también decretó la anulación del tributo indígena, como ustedes recuerdan, ¿no? 4. Fue el primer partido político que se organizó en el Perú. Sencillo, el Partido Civil, ¿no? La letra D. ¿Y llevó al gobierno a quién? A Manuel Pardo y Lavalle, el cual además se constituyó en el primer presidente civil de la historia del Perú. No olvidemos eso. Tampoco olvidemos las acciones que se llevaron a cabo durante su gobierno. Y la pregunta 5 dice, una condición para la entrega del guano a la Casa de Dreyfus fue, recuerden ustedes, lo dijimos, es
que la Casa Dreyfus se comprometía a asumir el total de la deuda externa peruana. La respuesta es la letra A. En contraparte, el Estado peruano le cedía a la Casa Dreyfus la explotación de los yacimientos guaneros que existían en nuestro territorio, ¿no? Bueno, señores, ahí tienen ustedes las claves, la 1 la E, la 2 la A, la 3 la E, la 4 la D y la 5 la letra A. Esa es entonces la sesión, es la lección de esta semana. Estudien, repasen. Gracias. Ya, vamos a empezar la sesión correspondiente a la semana número 12. Vamos a tratar el tema de historia del Perú, vamos a ver la parte final del proceso de independencia y luego vamos a ver parte de la historia del Perú durante la época republicana, específicamente en el siglo XIX. Bueno, vamos a ver entonces el tema de la independencia, ya que ya lo habíamos empezado a trabajar la última semana que vimos historia, la independencia. Y recuerden ustedes que ahí hablamos acerca de la llamada corriente libertadora del sur, ¿no? Como en este caso San Martín había dirigido al ejército chileno-argentino, ¿no? Había consolidado la independencia de Chile y posteriormente había desembarcado en el Perú el año 1820. Ingresa a Lima y el año 1821 declara la independencia y se inicia el gobierno de San Martín, conocido como el protectorado, ¿no? Que va de fines del año 20 hasta el año 22, el llamado protectorado. Durante el protectorado también, como habíamos señalado, se dictan una serie de medidas, la creación de la Biblioteca Nacional, el establecimiento de la Orden del Sol, ¿no? La libertad, en este caso, para los esclavos nacidos luego del 21 de julio del año 1821, entre otras medidas. Pero hay dos medidas importantes que San Martín toma durante el protectorado. La primera de ellas viene a ser la convocatoria al Congreso Constituyente con la tarea de elaborar una constitución que sirviera como marco legal para el ejercicio de un monarca. San Martín tenía la idea de que el sistema político que más le convenía al Perú era una monarquía constitucional y para eso entonces conformó el Congreso Constituyente con la tarea exprofesa de crear una constitución. La otra medida vino a ser su viaje a la ciudad de Guayaquil para entrevistarse con Simón Bolívar y conversar sobre una serie de tópicos, entre los cuales estaba, por ejemplo, el tema de cuál iba a ser el sistema político que el Perú iba a asumir. En segundo lugar, cuál iba a ser la situación de la ciudad de Guayaquil, que era reclamada tanto por los peruanos como por los colombianos. Y en tercer lugar, cómo iba a ser el apoyo de ambos líderes políticos en la etapa final
para la expulsión de los españoles, que recordemos que en esos momentos todavía no se encontraban derrotados, se encontraban en el sur del Perú, acantonados y todavía con un gran poder económico. Y viene a ser la llamada campaña a intermedios, que va a resultar un fracaso. ¿Cuál era la situación? ¿No? Los puertos más importantes que el Perú tenía eran el puerto del Callao y el puerto de Arica. Los españoles se encontraban acá, en la zona del Cusco, en la zona de Apurímac, Ayacucho. Para la Junta Gubernativa, una campaña por tierra a través de la Sierra Central y la Sierra Sur del Perú era muy peligrosa. Los españoles tenían un conocimiento mucho mejor del territorio andino y contaban con mucho apoyo, incluso de ciertas localidades de esas regiones. Razón por la cual la Junta Gubernativa decidió una estrategia que por mar el ejército se trasladara hasta los denominados puertos intermedios, que eran unos puertos que estaban entre el Callao y Arica, como por ejemplo el puerto de Hilo, y desde ahí penetraran hacia la sierra. Esa campaña fracasó porque las tropas peruanas de la Junta Gubernativa fueron derrotados en las batallas de Torata y Moquegua. A eso se denomina pues el fracaso, ¿no?, de la campaña o la primera campaña de puertos intermedios. En febrero del año 1823, ¿no?, el general militar. Se produce entonces la entrevista de Guayaquil en julio del año 1822. Esta resulta contraria a los intereses de San Martín, razón por la cual él cuando regresa a Lima inmediatamente renuncia ante el Congreso. Es así entonces que San Martín desaparece de la escena política peruana y en esos momentos el poder va a pasar a manos de la Junta Gubernativa. La Junta Gubernativa es una, como su nombre lo dice, es una junta formada por tres personajes que provienen del Congreso Constituyente y van a estar presididos por José Lamar, quienes van a ejercer el poder ejecutivo entre el año 22 y el año 23. ¿Cuáles vienen a ser algunas de las más importantes acciones que lleva la Junta Gubernativa a cabo? La primera de ellas es el año 1823, la promulgación de una constitución que había sido elaborada por la Asamblea Constituyente, pero que finalmente ya no fue una constitución en el marco de un sistema monárquico, sino todo lo contrario, luego de la salida de San Martín, esa constitución tomó un carácter liberal. Entonces la constitución del año 23 tiene un carácter liberal. Y el segundo hecho importante que realiza la Junta Gubernativa